primero hay que apegarlo a bajo una terminología indigente, es más como una persona que vive en la calle, que no tiene recursos, puede ser un exiliado social, pero más que nada va a depender del contexto sociocultural donde se esté desenvolviendo. Todos los indigentes tienen que ver más con el rechazo, no tanto en el repudio, pero como los apartados sociales, ¿no? En todas estas cuestiones culturales y más como sistemas capitalistas, ¿no?